Rotonda de la Virgen de Itatí. Ustedes pueden ver este galpón, que es un galpón muy conocido, muy concurrido por distintas familias, distintos lugares de la ciudad. Vienen a hacer sus compras en este lugar, los denominados mercaditos paraguayos. Bueno, este era un galpón cerrado que acá funcionaba. Anoche, por motivos que hasta el momento se desconoce, se produjo un incendio, perdiendo la totalidad de la mercadería que había en el lugar. La familia pasó la noche en el lugar, pernoctando. Como pueden observar, hay silletas, bomberos que todavía están trabajando en el lugar, enfriando ya lo que es la zona, teniendo en cuenta que no se reavive y todo el material que había adentro. Realmente, como pueden observar, un galpón con un techo de chapa de zinc, con una estructura metálica. Imagínense el calor, que el calor fundió lo que es la estructura, produciendo que se hunda el techo. Realmente tuvo que haber sido un incendio muy, pero muy fuerte, como pueden observar. Únicamente humo, cuesta hasta el momento respirar, es lo que podemos observar en el lugar. Y bueno, la gente que ha quedado cuidando sus cosas y también tratando de saber qué pasó. Estamos acá, la gente. Buenos días, una manera de decir, ¿no? ¿Pasaron la noche en el lugar, señor? Sí, toda la noche estamos acá esperando una respuesta. ¿Perdieron absolutamente todo? Sí, no, todo perdimos. Completamente todo se perdió. Quedamos en la calle. A ver, ¿su familia entera vive de esto? ¿Tiene otra actividad? No, todos vivimos esto. Toda mi familia tiene acá negocio. Y son muchísimas familias, ¿no? ¿Cuántas aproximadamente? Más o menos son 109 puestos, pero gente que vive de este galpón es 1000 personas más o menos. 1000 personas que en este momento quedaron sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada, porque de esto vivimos. O sea, ese era el local de venta, depósito, toda la mercadería en el lugar. Toda la mercadería, nos quedamos así, manos cruzadas, sin nada. Todo nuestro capitalito que tenemos es esto. Con esto vivimos y nos quedamos así, sorprendidos. Una tragedia, ¿no? ¿Qué información maneja o qué le dijeron? ¿Fue intencional, fue accidental? ¿Usted? No, no se sabe eso, no se sabe todavía. Lo único que hablamos con el intendente y dijo que nos iba a apoyar a una solución, dar un suicidio o una forma de salir adelante o que haga la estructura y para seguir trabajando. O sea, darle que ustedes con que le den un lugar y un pequeño capital para reactivar sería la solución para ustedes. La solución. Queremos acá trabajar, vamos a trabajar acá, acá afuera que sea. Bueno, están hace muchos años en el lugar y ya tienen su clientela, la gente sí, que viene. Tenemos nuestra clientela y hace 21 años que estamos acá. Nunca le molestamos a ningún gobierno, ¿entendés? Y ahora realmente necesitamos porque una tragedia no pasó y quedamos en la calle. El dolor es el doble porque forman como una gran familia, de convivir prácticamente todos los días, muchas horas. Sí, acá convivimos de las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Todo es un conjunto, una familia acá. Vienen a ser acá. De esto vivimos. Con esto llevamos, ahora nos quedamos sin nada. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, cabrón. Bueno, el dolor de esta familia, de esta gente que vivía del negocio, que vivía del comercio de este lugar, como recién escuchábamos al puestero, 21 años en el lugar, más de 1000 personas que vivían de esto, y ahora quedaron sin absolutamente nada. Gente, para el que no conoce, que no tiene un capital, no tiene dinero, para comenzar va a necesitar algún tipo de ayuda para poder reiniciar su actividad comercial. ¿Qué?